Durante las últimas dos décadas, Colombia ha necesitado de 12 reformas tributarias para aumentar su recaudo. Las decisiones que en su debido momento han tomado los ministros de Hacienda de turno desde 1990 hasta la más reciente intervención hecha por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos bajo la dirección del ministro Mauricio Cárdenas han tenido efectos devastadores en las clases más pobres del país. Reforma tributaria de 1990, se dio la reducción en el número de contribuyentes obligados a declarar, se aumentó la base del IVA. La reforma tributaria de 1992. Se aumentó la base de la renta, se incluyeron empresas industriales y comerciales del Estado. Se incluyeron nuevos servicios a la base del IVA, excluyendo bienes de la canasta familiar. Reforma tributaria de 1995. La tarifa general del IVA pasó al 16%. Se creó el impuesto global a la gasolina. Reforma tributaria 1998. Se exoneraron los ingresos de las cajas de compensación y fondos gremiales. Reforma tributaria del 2000. Se grabó el transporte aéreo internacional, transporte público, cigarrillos y tabacos. Nació el 3 por mil permanente. Ley 788, la reforma tributaria del 2002. Se generaron nuevas rentas exentas, generó la ampliación de la base del IVA, se impuso tarifa del 20% para la telefonía celular. Ley 863, reforma tributaria del 2003. La renta tuvo una sobretasa, algunos excluidos pasaron a ser gravados con el 7%, se dio el aumento del 4 por mil. Ley 1111, reforma tributaria del 2006, se dio la eliminación de la sobretasa de la renta a partir del 2007, se dio la eliminación del impuesto de remesas, algunos bienes pasaron del 10 al 16% para ser gravados con el IVA. Reforma 1370 del año 2009, se dieron otros impuestos al patrimonio a partir del 2011, se impactó el Producto Interno Bruto con el 0,3%. Reforma 1607 del año 2012 se dio la creación del impuesto sobre la renta para la equidad CREI, como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, e impuesto al consumo, las ganancias ocasionales y las normas ante evasión y ante elusión también se dieron. Reforma 1607 del año 2013 se dio el impuesto sobre la renta para personas naturales. Le seguimos la pista al tema de la reforma tributaria que la semana pasada entró a hacer debate en la Cámara de Representantes. El escenario del debate, según los especialistas, va a ser rapidito. Parece que la mermelada se va a mover bastante porque el Gobierno Nacional busca que esta reforma tributaria regresiva y represiva con la clase media y baja salga avante antes del 31 de diciembre del 2016 para que esté funcionando, marchando a partir del 2017. Lo requieren los empresarios, lo requiere la OCDE y según el gobierno lo requiere la economía. ¿Quiénes no lo quieren? Pues por supuesto quienes vamos a tener que poner mucho más, la clase media y baja. Hoy nuestro programa estará destinado a analizar esta reforma tributaria desde cinco ejes transversales precisamente a esta reforma. La primera tendrá que ver con los impuestos directos e indirectos. ¿Qué son? ¿Cuál es el tema de la progresividad constitucional de los impuestos directos e indirectos? Pues vamos a hacer pedagogía precisamente sobre este tema. Hablaremos sobre las entidades sin ánimo de lucro, de las que se ha especulado mucho y que esta reforma pretende ajustar. ¿Qué tiene que ver la entidad sin ánimo de lucro? ¿Qué se ha propendido específicamente hasta el momento? ¿Quiénes le han hecho el quite y han sacado dividendos frente a esta figura? Las mujeres en la reforma, una movilización internacional, mundial que se viene haciendo específicamente sobre el tributo de las mujeres. Ahí viene el tributo rosa. ¿Qué significa? ¿Cómo se implementa en nuestro país? Pues lo vamos a analizar precisamente hoy en Contrastes. Impuestos, territorio y paz, tema más pertinente y oportuno en este momento cuando desarrollamos los acuerdos con las FARC e iniciamos con el Ejército de Liberación Nacional. Y terminamos estos cinco ejes con el fortalecimiento administrativo de la DIAN, que finalmente en la reforma tributaria pues va a ser el ente específico para sancionar y para reducir el número de evasores en nuestro país. Así pues que les damos la bienvenida e iniciamos este análisis con expertos y analistas acuciosos sobre el tema, economistas, politólogos y demás que nos van a ayudar a entender ese tema de la reforma tributaria frente a estos cinco ejes temáticos. Iniciamos con el tema del impuesto directo e indirecto.
Bueno, los impuestos directos son los que se cobran directamente sobre la riqueza que es capaz de generar una persona o una empresa en un año fiscal. Y entonces el Estado dice, usted ganó tanto y yo sobre esa ganancia voy a cobrarle una tarifa, pues que generalmente es una tarifa definida, establecida por la administración tributaria. Los impuestos indirectos son los que pagamos todos los ciudadanos independientemente de nuestra capacidad de pago. Por ejemplo, el IVA a los productos de aseo. Una persona que de estrato 1 que va a comprar el jabón para lavar la ropa tiene que pagar el mismo impuesto exactamente, el mismo monto del impuesto de IVA a los productos de aseo que una persona de estrato 6. Entonces, esos impuestos se conocen que son regresivos por naturaleza porque no tienen en cuenta a la hora de grabarse la capacidad de ingreso de las personas. En Colombia viene ganando cada vez más terreno, viene ganando cada vez más peso en la tributación los impuestos indirectos sobre los impuestos directos. Es decir, cada vez se cobran más impuestos tipo IVA y cada vez se recauda menos por impuestos como la renta que se le cobra a las empresas. La reforma tributaria, una reforma tributaria se puede financiar con impuestos progresivos o con impuestos regresivos. Los impuestos progresivos son el impuesto de renta de personas naturales, el impuesto a las herencias y el impuesto al patrimonio o a la riqueza. Y el impuesto regresivo es el IVA, o impuestos al consumo. Esta reforma se está financiando en más del 90% con el IVA, o sea, un impuesto regresivo. ¿Eso qué significa? Que va a afectar a la clase media y a la clase baja. O sea, que va a haber personas de la clase baja que van a disminuir el consumo y muchas personas también de la clase media van a disminuir el consumo en algunos productos. Es una invitación a mirar el tema de la reforma tributaria, ya no solamente en términos de impuestos directos e indirectos, que comporta un problema muy grave, o de progresividad en términos de grandes empresas, pequeñas empresas, sino también en términos de la contribución, la proporcionalidad de la contribución entre el capital y el salario, el capital y el trabajo. Y una invitación muy seria a los sindicatos y a las centrales sindicales para que miren este problema. Acaba de escribir Eduardo Sarmiento eso, es decir, se está elevando las cargas, las contribuciones sobre el trabajo, sobre el salario y disminuyendo la del capital. Y a ese problema tan complejo agreguémosle, en particular algo que se llama salario social. ¿Qué es el salario social? Son unas parafiscales que nutren instituciones que entregan servicios a los trabajadores como el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar. Nadie en este país discute que el fondo ganadero tenga rentas parafiscales, nadie discute que los cacaoteros, que los cafeteros, pero cuando los trabajadores tienen parafiscales, ahí sí lo discuten. De modo que la invitación es a que miremos el problema y desde luego la reforma tributaria anterior golpeó muy gravemente a esas instituciones, le quitó parafiscales para darle CRE y ahora le va a quitar CRE para darle impuesto de renta, cuya, digamos, la proporción se disminuye un poco, pero el problema sigue siendo cómo recuperamos esas parafiscales con destino a estas instituciones. Doce reformas tributarias se han presentado en la historia de este país. La reforma que estamos analizando es la tercera que se presenta en el gobierno de Juan Manuel Santos, que busca de alguna manera corregir los errores de las pasadas. ¿Cómo? Haciendo que los que siempre pagan pues pongan mucho más en este momento. También hay un tema bien interesante que es el que abordaremos a continuación y es el que tiene que ver con sanear las finanzas de las entidades sin ánimo de lucro. ¿Cuáles son? ¿Qué características se debe tener específicamente para adquirir los beneficios que se tiene cuando es una entidad sin ánimo de lucro? Ojo, porque ahí están incluidos los sindicatos y lo que se busca específicamente es que sea la DIAN de manera arbitraria la que decida si es o no sin ánimo de lucro. Seguimos siendo enfáticos, somos los primeros interesados, los miembros del sector social, de depurar el sector. Hay que sacar las manzanas podridas, pero no con cacería de brujas, no pagando justos por pecadores. Y que le digan al país, por ejemplo, que el hueco fiscal tiene muchos motivos, la corrupción administrativa, el desmedido gasto burocrático. Acaba de salir un informe de un economista de la AFIT muy interesante, donde si se reduce gasto burocrático más o menos en 17 entidades del Estado, nos ahorraríamos inmediatamente 20 billones de pesos y el hueco fiscal está en 33 billones. Otro dato muy interesante, los mismos estudios que se hicieron en los acuerdos de paz, se calcula que un año de combatir a las FARC vale 28 billones de pesos. Es prácticamente el 80, el 90% de lo que nos dicen que es el hueco fiscal y si no vamos a tener que combatirlas ahorita. Entonces, ¿qué ocurre?
Las entidades sin ánimo de lucro es un tema que en el mundo, no solamente en Colombia, aún está por definir desde lo nociológico, desde la ciencia jurídica, desde la conceptualización de lo que verdaderamente es la naturaleza de una entidad sin ánimo de lucro. Y como no está muy claro, muy determinado, ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo, entonces la gente tiene mucha difusión. El hecho de que sean sin ánimo de lucro no quiere decir que la ley les prohíba, ni su naturaleza les prohíba, que no puedan obtener, tener algún proyecto económico. Lo que está dado en el sin ánimo de lucro es que no puede haber repartibilidad de excedentes ni de utilidades. Y hoy en día, más que hacer transparencia, se hace intervención, más que hacer rendición de cuentas, se hace control. Y por supuesto lo que estamos enfrentando es una especie de policía de la sociedad civil sobre texto tributario. Omaira, saludamos a esta hora de la tarde a Álvaro Pardo de Justicia Tributaria y le preguntamos, pues mire, una de las inquietudes que ha tenido la ciudadanía y sectores académicos y es que justamente una buena reforma inicia con terminar la corrupción. ¿Qué no se tocó casi que de manera estratégica, diríamos, en esa reforma tributaria que ayuda a combatir pues esa corrupción al interior del Estado? Bueno, hay varios temas que no están dentro del proyecto de reforma tributaria, ahí tuvimos ya oportunidad de mencionarlos, pero hay un tema que sí me parece significativo y es que hoy estamos enfrascados en el debate del recaudo, pero eso no es lo único importante para la sociedad, para nosotros también es importante el gasto. Y en el tema de gasto no hay absolutamente nada en la reforma, seguimos como venimos desde hace 12 años generando un déficit porque los gastos son mayores que los ingresos, eso hoy es insostenible y entonces hoy que el gobierno se ve a gatas con recursos, entonces sale a decirle a la sociedad que por favor aportemos más, eso no tiene ninguna justificación ética y tampoco tiene justificación ética ni moral decirnos que van a exigirnos un mayor aporte, pero no hay ninguna norma que diga cómo es que van a bajar la corrupción, cómo van a bajar la mermelada. Eso es lo que los colombianos hoy estamos exigiéndole al gobierno nacional, no solamente recaudo, sino que nos diga cómo se va a gastar y cómo van a reducir las actuales tasas de corrupción y la mermelada. Hacemos una pausa y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. 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 Programa institucional de PECODE. Encuentro. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando desde 5 ejes transversales la reforma tributaria. El tema que nos compete en este momento tiene que ver con la mirada de género. Género en la reforma tributaria, sí señores. La semana que pasó, la Red de Justicia Tributaria, un grupo de mujeres lanzó una campaña denominada Menstruación Libre de Impuestos, que tiene que ver específicamente con que el gobierno nacional y los grandes economistas tengan que ver que hay productos de primera necesidad que no son de lujo para las mujeres y que tiene que reevaluarse el tema del IVA del 16%. Precisamente esta no es una campaña que surge en nuestro país, es una campaña mundial. Productos rosa que tienen un tratamiento diferente porque no son de lujo, reitero, son de primera necesidad. ¿Cuál es la mirada, el acompañamiento y cuál es la propuesta que tienen estas mujeres frente a la reforma tributaria? Los invito a verla. Omaira, muy buenas tardes. Pues mire, una reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional, 311 artículos que no incluyen pues de manera contundente a las mujeres. Una reforma que afecta, por supuesto, más al género femenino que al masculino, así lo han dicho las organizaciones. A esta hora de la tarde saludamos a Clara Viviana Plazas, ella es docente de la Universidad del Rosario. Clara, muy buenas tardes y hablemos sobre pues estas preocupaciones que despiertan las mujeres esta reforma. Bueno, primero que todo señalar
que en la propuesta que realizaron los expertos, la Comisión de Expertos de la Reforma Tributaria, en el primer y segundo informe no se incluyó el enfoque de género y no se incluyó ni se estudió las necesidades reales de las mujeres. El texto final, que consta de 267 folios, tampoco hizo inclusión con enfoque de género y, por supuesto, que se tradujo en un documento que, al contrario, genera desigualdad y más discriminación para las mujeres. El segundo punto que quiero abordar es que un IVA tarifa general del 16% al 19%, por supuesto que afecta completamente a las mujeres. Primero, respecto de los bienes o productos que son considerados de uso femenino como toallas higiénicas y tampones. Y segundo, porque las mujeres tenemos una canasta básica exclusiva para nosotros, cuyos bienes están todos gravados al 16% hoy día y que serán gravados al 19%. Ni hablar de los alimentos, que en su mayoría ya hacen parte de los bienes gravados, pues realmente la lista de los exentos es muy poca. Incrementar el IVA en los alimentos también tiene implicaciones para los hogares y específicamente para las mujeres, quienes somos las encargadas de realizar las compras de los alimentos y de velar por la seguridad alimentaria de nuestras familias. Clara, ustedes tienen una campaña bien importante que es Menstruación Libre de Impuestos. Hablemos sobre esta iniciativa. Esta preocupación e iniciativa nace con el único interés de llamar la atención de hombres y mujeres, porque no es solo un tema de las mujeres, también es un tema de los hombres, que compromete también a los hombres y a la familia, para efectos de lograr que el gobierno se concientice de la gravedad económica que está generando el IVA en estos productos. La idea es lograr que se desgraven completamente estos bienes, como ha sucedido en otros países del mundo, que nos dan ejemplos de buenas prácticas, como ha sido Australia, Estados Unidos y otros países en Latinoamérica, que aunque no los han desgravado, han disminuido la tarifa general de este impuesto. Muchísimas gracias a la docente Clara. Nosotros, Omaira, más adelante regresamos con este análisis de esta reforma tributaria sobre esa pertinencia en 5 ejes temáticos. Y hemos encontrado por lo menos 7 elementos que nos pueden impactar de manera diferencial a las mujeres de aprobarse la próxima reforma tributaria. El primero es que el 31% de los hogares en Colombia con jefatura femenina son hogares pobres, o sea, la mayoría de los hogares que tienen jefatura femenina se encuentran dentro de la pobreza. Luego, aumentar la tarifa del IVA del 16 al 19% pues va a afectar principalmente a estos hogares cuya jefatura es femenina. Lo segundo es que actualmente la gente no sabe que para el gobierno la menstruación es un lujo, porque los artículos que usamos las mujeres para protegernos las graban al 16%, es decir, a la tarifa plena, como si fuera un artículo de lujo. Y entonces subir del 16 al 19% pues nos afectaría bastante en ese sentido, ya que nosotras no elegimos o no usar estos artículos, sino que es una obligación por nuestra condición biológica. Lo tercero es el tema de la industria de cosméticos. Eso se ha vuelto casi que una obligación y casi que de la canasta básica de las mujeres. Luego, subir del 16 al 19% estos artículos nos va a afectar demasiado, y tengamos en cuenta que esta es una de las industrias que mayor utilidades genera en el país. Lo cuarto son lo que se conocen como los impuestos rosa, que son impuestos, no técnicamente, pero digamos que sí hay una estrategia de marketing de los gobiernos de ponerle más impuestos a los artículos que están etiquetados para mujeres o que son rosados. Ejemplos, cuchillas para afeitarse, champús, jabones, etcétera, que al ser catalogados como para mujeres o ser rosados, se les aumenta el precio. Por otro lado, quisiera hablar de la propuesta del monotributo que está promoviendo la reforma tributaria. Las mujeres nos hemos vinculado mucho a esos negocios que se realizan desde el propio hogar para poder seguir asumiendo las cargas que tenemos dentro de los hogares, y ponerle un impuesto a este tipo de negocios, peluquerías, misceláneas, tiendas, etcétera, pues es contra la vinculación parcial que hoy hemos encontrado las mujeres dentro de estos negocios. Esta es una reforma que evidentemente afecta de manera diferencial a hombres y mujeres. Ahí precisamente apunta esta mirada de género a la reforma tributaria. Y si hay otro tema pertinente y oportuno por lo que está sucediendo de manera histórica en el país, y es el tema de los acuerdos con las FARC y el inicio de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, pues tiene que ver precisamente con el catastro rural, con el impuesto predial. ¿Cómo se va a hacer para oficializar precisamente la titulación de las tierras antes y después
de la guerra en nuestro país. Omaira, saludamos a esta hora de la tarde a Javier Revelo, quien hace parte de Justicia, y le preguntamos sobre los grandes perdedores y ganadores de esta reforma tributaria en términos territoriales, Javier. Digamos, los analistas ya han dicho que hay grandes ganadores y perdedores. Ganadores son las empresas porque van a tener varios alivios fiscales, y lo dice abiertamente el ministro y el director de la DIAN. Y también hay otros ganadores como, digamos, las empresas que quieren iniciar inversiones en zonas de conflicto armado. Entonces, digamos, hay ciertos, la reforma es un poco regresiva y progresiva. Y los perdedores, como también se ha dicho y lo reconoce el gobierno abiertamente, es que se golpeará a la clase media, es decir, a la clase asalariada, porque al aumentar el IVA, al bajar el umbral desde cual uno debe declarar renta, al imponerle impuestos al combustible y a los celulares, pues digamos los grandes contribuyentes vienen a ser las clases medias. Entonces la pregunta que yo quiero dejar en el ambiente, que no tengo una respuesta definitiva, pero esa es la pregunta, es en dónde y en qué lugares, es decir, la territorialidad de esos ganadores y perdedores. Y dado que esa clase media está principalmente en las zonas más integradas, que tienen más desarrollo económico, como el Eje Cafetero, como Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, en esas zonas es donde se concentra esa clase media que pues va a perder con la reforma tributaria. El gran problema es que fue precisamente en esas zonas en donde el plebiscito perdió, es decir, donde el no fue el gran triunfador en estas zonas. Y entonces la gran pregunta es que el gobierno está juntando, lo que no quiso hacer, pero está juntando dos temas muy sensibles, y es subiendo los impuestos de la clase media que, digamos, votó que no por los acuerdos. Javier, usted mencionaba el tema de los impuestos, recaudar impuestos para el gobierno es mucho más difícil en las zonas fronterizas. Nosotros hicimos en De Justicia una investigación sobre todo sobre la capacidad de los gobiernos municipales para hacer el recaudo predial, y porque esta es una competencia de los municipios más que de la DIAN o del nivel central. Y nosotros llegamos a la conclusión con eso de que el recaudo efectivo del impuesto predial comparado con el valor de las propiedades es mucho menor en las zonas periféricas del país, no solo en la zona de frontera, pero las zonas periféricas, digamos el Pacífico, la Orinoquía, la Amazonía y un poco en la costa, aunque la costa es un caso especial obviamente, pero ahí es donde el recaudo del predial es mucho más bajo. Con miras a ese posacuerdo, profesor, ¿usted ve conveniente esta reforma tributaria? Pues yo veo que tiene varios aspectos positivos. El más importante es como cerrar avenidas de evasión y elusión. La amenaza de cárcel que contra los atentados contra la propiedad pública no se castiga. O sea, usted puede robar lo que es de todos y no le pasa nada. En cambio, se roba una paleta y lo pueden poner preso. Me parece que eso es un avance muy grande, aunque se puso un tope, pues si usted roba menos de 5.000 millones de pesos no le pasa nada, pero es un avance. Entonces hay otras medidas que tratan de cerrar las avenidas de evasión, y digamos si se fortalece la DIAN, ese puede ser el aspecto más progresivo de la reforma. Otro elemento progresivo es el impuesto a los dividendos, y nuevamente, aunque es muy tímido, sí va en la dirección correcta de que los dueños de las empresas paguen mucho más, y digamos si eso se extiende a todas las sociedades a las que se les reparte dividendos, que las excluye por ahora, eso sería muy progresivo, entonces digamos eso es medio progresivo. Una nueva pausa y regresamos en Contrastes. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado, y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE.
7 billones de pesos busca recaudar esta reforma tributaria presentada por el gobierno de Juan Manuel Santos. El objetivo, sanear las finanzas, mejorar el déficit fiscal que tiene el país en este momento. Ha dicho que de no salir la reforma en este 2016, la calificación internacional pues se va a reducir y con esta la inversión extranjera. Pero ¿qué pasa con los productos nacionales, con la economía del diario vivir de los y las colombianas? Tiene que ver también con los evasores, los millones de pesos que se pierden con la evasión de impuestos de quienes más tienen en este país. Esta reforma habla de alguna manera de castigar a los grandes evasores, 5.000 millones de pesos. Quienes tengan este capital y estén evadiendo impuestos, pues tendrán que ir a la cárcel. Sin embargo, ya la Fiscalía General de la Nación dice que esta es una puerta que se abre para que la evasión se incremente. Analicemos este tema, cuál es la mirada realista y el impacto que traería esta reforma tributaria para el país. Omaira, también hablamos con Pedro Giovanni Caro, quien es presidente de Cinedian, frente a una de las inquietudes que surge y es si definitivamente esta reforma tributaria aborda la reestructuración que debe hacerse al interior de la DIAN. Pero muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Creemos que como está presentada las propuestas de la reforma tributaria, tienen algunos aspectos que son positivos, pero sin duda que falta bastante desarrollo en materia del apoyo que necesita la DIAN para poder recaudar la cantidad correcta de los tributos que son administrados por esta institución. Creemos que el aumento de la planta de personal es fundamental. Hoy tenemos un déficit importantísimo de personal en la institución. Tenemos una tardanza enorme en el tema de los concursos, en el ingreso de personas a trabajar en la institución. Y eso, por supuesto, esperamos que con alguno de los artículos que se han propuesto mejore. Sin embargo, todo queda pues planteado para que el Gobierno Nacional tome medidas. No es extraño que usualmente en las leyes de la República se incluyan buenos artículos para dar la impresión de un fortalecimiento, pero después nos quedemos cortos en el desarrollo. Esperamos que la DIAN, precisamente con el propósito de esta reforma tributaria, sea fortalecida. Se ha solicitado la exclusión de una ley que precisamente le impide crecer los gastos de funcionamiento. Se ha solicitado ampliar su personal, se ha solicitado contribuir a una política de mejores incentivos a los trabajadores, pero esperamos que su desarrollo sea coherente con esa intención. Del resto, pues la reforma tributaria lamentablemente es triste para la clase media, para los pobres de este país, que tenemos que pagar un IVA mucho más costoso, del 16 al 19%. Es terriblemente, digamos, alegre para los que han usufructuado de los bienes públicos, entendiéndose de los beneficios tributarios, y abre una puerta bastante, digamos, peligrosa en lo que son las entidades sin ánimo de lucro. Nosotros finalmente queremos decir que si tuviésemos desde hace rato, como hemos pedido, el fortalecimiento institucional, en esto nosotros llevamos muchísimo tiempo, que tengamos más personal, mayor tecnología, mejores plataformas, más infraestructura, no estaríamos hablando hoy del déficit que nos tiene y de la evasión que nos tiene realmente agobiados en IVA, en renta y el ingreso de mercancías ilegales como es el contrabando. Muchísimas gracias a Pedro. Recuerde usted, Omaira y televidentes, pues que esta reforma tiene hasta fin de año para ser aprobada en el legislativo. A ustedes la invitación para que consulten esta información en www.fecode.edu.co. Una buena reforma tributaria debe tener un supermúsculo, una entidad con una reestructuración interna y externa precisamente para perseguir a los grandes evasores. Sí, señores, a los grandes evasores que no están en la clase media y en la clase baja. Son los que tienen más de 5.000 millones de pesos, que es un grupo selecto que tendría cómo pagar. Así pues, en contrastes, terminamos este análisis de la reforma tributaria tratando de tocar las diferentes aristas que en la implementación de la misma vendrían a perjudicar a los y a las colombianas, no solamente desde la economía de bolsillo, sino también desde la inversión, la exportación y la importación de productos que de alguna manera sopesa en la economía nacional. Gracias por acompañarnos hoy en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Nos vemos nuevamente el próximo domingo de 1:30 a 2 de la tarde aquí en Contrastes por el Canal 1. Que tengan un feliz resto de día. Saludos. Sí.